La Liga Tosan Feche en Ciudad de México inició a mediados del año pasado y todo lo que va de este año, ahorita estamos ya en la última temporada. Y yo tengo ya alrededor de 9 años practicando este deporte. Y bueno, en los últimos 3 años he estado ya también organizando las competencias del deporte del frisbee para perro. Bueno, la Liga Tosan Feche es una organización pues cómoda en el sentido de que los competidores no tienen que viajar a ningún otro país. Podemos competir desde aquí, desde nuestra localidad, porque los datos los cargamos, todos los puntajes y los compartimos vía internet con el organizador en Estados Unidos. Y de esta manera podemos rankear cada competidor y también como equipo mexicano contra otros países de todo el mundo. Alrededor de 80 países son los que están ahorita compitiendo para esta temporada. Bueno, aquí mismo, en este campo donde realizamos la liga, también entrenamos y a todos aquellos que quieren iniciarse en este deporte, también impartimos clases en el club Gravedad Cero Disc Dog Club. Y pues cualquier persona que quiera iniciarse desde categoría muy, muy básica, pueden hacerlo y obviamente aquí los vamos preparando para que ya después puedan entrar a competir sin ningún problema. Son 5 temporadas al año y cada temporada tiene una duración de 5 domingos. Aquí mismo es donde entrenamos. Cuando terminamos la liga podemos impartir las clases de preparación para Disc Dog. Bueno, el reglamento es bastante sencillo. Como ustedes pueden ver, este campo que es en forma de rombo y está dividido cada 9.1 metros aproximadamente. Y la primer zona, bueno, el tirador debe colocarse en cualquiera de los 2 extremos. Y el tirador debe de lanzar el disco y el perro debe de atraparlo. Y dependiendo en la zona en donde atrape el perro el disco, es el puntaje al que corresponde. Siendo la primera división la más baja o de 0 puntos, la siguiente 1 punto, 2 puntos, 3 puntos y 5 puntos consecutivamente. También existe un punto extra, medio punto extra, perdón, si el perro atrapa el disco con las 4 patas en el aire. Entonces, en 1 minuto cada competidor logra hacer el mayor número de lanzamientos posibles con atrapadas y cada puntaje se va sumando. Usamos 2 rondas en cada domingo. Y estos son los puntajes que enviamos a el organizador en Estados Unidos. Ahorita en Facebook se llama Tosan Feche Ciudad de México o Tosan Feche México. Es un grupo de Facebook que está abierto al público y ahí todos ustedes pueden ingresar, ver los resultados, cómo va el equipo mexicano o incluso mandarnos mensaje para que se puedan integrar al equipo.